economía de las avenidas, de empleos que se decaigan en el desarrollo, pues todo lo que ustedes analizan? Bueno, pues mira, para empezar, el municipio en los siguientes 20 años va a tener 220 millones de pesos menos por año de presupuesto, que eso ya es importante. Si consideramos que siempre están diciendo los políticos que no hay dinero para mantener a Juárez, y la realidad es que no se mantiene, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer un gasto enorme en una serie de obras que posiblemente algunas se justifican, pero yo sé de seguro que hay por lo menos 5 que no se justifican para nada y que son los puentes en el Camino Real, y que eso lo único que va a hacer es venir a empobrecer a la sociedad. Yo creo que las obras se quedan, pero se queda más la pobreza de la sociedad en Juárez, que ha sido un problema de muchos años. Claro, y hablando de inversión, precisamente siempre se ha dicho, no alcanza el dinero. ¿Cómo podría ser una alternativa para desarrollar la ciudad? Precisamente hablan de que falta desarrollo urbano y al mismo tiempo abatir las necesidades y la pobreza urbana. No, yo te puedo decir que el Camino Real es una obra de 2,000 millones ahorita y va a haber otros 500 millones adicionales. La ciudad universitaria en Casa del Carajo, que le cuesta mucho dinero a los profesores, a los estudiantes y a todo el mundo. La dispersión de la ciudad, toda la infraestructura para ir a 50 kilómetros, a hacer fraccionamientos, todo eso cuesta mucho. Si la ciudad fuera consolidada y si se respetaran los planes de desarrollo de la ciudad...